Fijaos la mesa que hay aquí, nen. Más el secreto de la manada. Todas las leyendas empiezan en algún sitio. La tuya empieza aquí. Qué locura. Qué locura, nen. Muy buenas, chavales, aquí Akon y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Hearthstone en español. Bueno, estaréis pensando, este tío que hace a las 6 de la mañana aquí grabando, pues nada, tiene una explicación muy fácil, es todo para vosotros. Estoy grabando un video con contenido para vosotros, para que os ayude a rankear y para que os ayude a jugar y a divertiros. O sea, es que me tiro las 24 horas pensando en vosotros. Y como los dos últimos videos que subí al canal han tenido tanto éxito y han gustado tanto, pues estoy motivado para traeros más cositas muy divertidas y exclusivas, únicas, frescas, nuevas y de todo. Hoy le toca el mazo de cazador. Yo desde hace unos días estoy jugando, estoy probando las cartas del miniset. Ya sabéis que he estado un mes sin subir contenido y demás, un poco desconectado de lo que es el juego porque estaba jugando otra cosa. Y desde hace un mes, como digo, empecé a jugar con las cartas del miniset, que salió el miniset. Digo, voy a probar, voy a ver qué tal está este miniset y demás. Y solamente me encontraba druidas y cazadores. Digo, hostia, pues tengo que traer algo de cazador o de druida, porque si se juega tanto, o sea, todos los oponentes que me enfrentaba eran druidas o cazadores. Digo, si se juega tanto es porque tienen que estar muy rotos, digo yo, ¿no? Entonces he encontrado un cazador que puede llegar a ser uno de los mazos meta que se vean actualmente, que se vean dentro de poco en el meta, como digo. Así que dame 10 segunditos que meto la intro y vemos y explicamos y testeamos y probamos este pedazo de cazador que os traigo hoy, ¿vale? Esta propuesta que os traigo hoy, que son cartitas que ya habéis visto, porque en este miniset el cazador es el más desgraciado de todos. No hay cartitas con las que jugar en este miniset. Pero sí está muy roto esta versión y son cartas que ya conocéis. Ahora las vemos. 10 segunditos, meto la intro y ahora lo vemos. Dentro intro. Para un héroe de la Horda, todos los caminos conducen al cruce. Has venido en busca de aventura. ¡Fuerza y honor! ¡Esto es lo que somos! Cazador contra mago, contra un maguito. Tengo que decir que con el cazador tengo sentimientos enfrentados en esta etapa del miniset, ¿vale? Porque por una parte sé que no hay cartas, porque me he estado echando una ojeada a todas las cartas del miniset, y sé que el cazador es el más desgraciado en esta mini expansión. Porque no tiene cartas para jugarla. Sin embargo, yo solamente hacía que enfrentarme a cazadores y druidas. Entonces, ahí estaba yo mi duda de conseguir algo, ¿vale? Que os aportara algo nuevo y os ayudara a rankear. Y que fuera algo jugable, que estuviera de moda, no sé, algo ahí para un poco para todos, ¿no? Para accesibilidad para todos. Y me puse a buscar un cazador y encontré este. Tengo que decir que no es mío,
que me parece que este puede llegar a ser el nuevo arquetipo que veamos en el meta. Todo va en relación, a esta carta. Todo va en relación al puerco spin, ¿vale? Tenemos muchísimas cartas para tochar esta carta, como puede ser el Señor Supremo, Runtak, ahora Shandu, que lo vamos a tirar ahora. Le otorgamos 1/1 a todas las bestias de... A todas las bestias del mazo. Tenemos Frenesí Temible, que se la podemos poner al puerco spin. Ya son 3/3 y encima metes 3 copias. Tenemos la domadora. La domadora que podemos dar un 2/1 a todas las copias, donde quiera que estén. O sea, le podemos tirar el Frenesí. Y luego meterle la domadora y tochar las 5, 6, 10 porcospines que tengamos en el mazo y llegar a matar al oponente con con este porcospin, Quiero meterle primero lo que es el Frenesí, si puede ser. El ingeniero de carroñero también otorga un 2/2 a una bestia que robemos, que puede ser perfectamente un puerco spin. Pero quiero meterle primero lo que es el Frenesí Temible, ¿vale? Y tochar al puerco spin. Fijaos que aquí tenemos ya, aparte del rinoceronte tochado, tenemos al puerco spin que podemos tirar en turno 7. Tiraremos puerco spin y frenesí. Ahora vamos a tochar todo esto con el Señor Supremo. Es que es brutal, ¿eh? O sea, es brutal, brutal, brutal. Turno 7, podemos tirar el puerco spin y podemos tirar el Frenesí Temible. Fijaos que tenemos ahora, hemos metido 3 copias, ¿eh? 3 copias, 5-7 puede ser. 5-7 creo. Con la leona copiamos también el último aliento. O sea, es todo en relación al puerco skin, al puerco spin. Todo, todo, todo. Puede tener un contrahechizo o puede tener un reflejo viviente. Siempre vamos a ir a tochar el puerco spin porque lo estamos tochando, ¿vale? Y como tenemos tantas copias, que hemos copiado antes con el Frenesí, hemos tochado todas las copias que tenemos en el mazo. Vale, que vaya gastando recursos en eso no me importa. Fijaos que aquí no paran de salir por cospines.
Aquí ya tiene 14 de daño. Que es una locura, ¿eh? Que es una locura. Fijaos la mesa que hay aquí, nen. Más el secreto de la manada. Qué locura. Qué locura, nen. Cazador contra mago, otro maguito. Otro maguito. El anterior ha sido una locura, ¿eh? Ha sido un final apoteósico eso. Vale, me quito domesticar y el frenesí me lo dejo, todo lo demás me lo dejo, ¿vale? Es interesante el frenesí y la domadora de Mulligan porque podemos metérselo al puerco spin nada más que salga, ¿eh? El último mago, el otro mago ha sido un final apoteósico, ¿eh? De aquellos de película, ¿eh? Espectacular. Y bueno, es que este mazo es así, es que es espectacular, o sea, me encanta esta manera de jugar. Aunque son cartas que ya conocemos, como repito. Son cartas que ya conocemos, pero bueno. Vamos a hacerlo así de momento. Y ya le hemos reducido el coste en uno a cualquiera de los esbirros, al Porco Spin o a la. O a la otra. A la leona, que también es último aliento. Bien, podemos tirar esto en turno 6, ¿vale? Aquí van 2 y 4 del frenesí, más que nada para que no nos lo traden o no nos lo silencien y demás, ¿vale? Para asegurarlo. Y luego la domadora, o sea, de momento vamos a ir tirando el fabricante de varitas y demás. La idea es hacer un montón de copias del puercospin para que no paren de salir puercospines y no pare de hacer daño al oponente. Aquí, pequeña, vuelo una emboscada. Seguimos jugando con el puercospin. Vamos haciendo copias de puercospines. No sé si tirar moneda y el fabricante de varitas. No eres tú quien elige la varita, idiota.
Bueno, no sé si le ha servido de mucho hacer eso que ha hecho, pero... Podemos tirar... Podemos tirar este... Podemos tirar la escoba... Y ahora, pues nada. Si no limpia esto, podemos copiarlo con el frenesí y en fin. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y al señor supremo también iría bien, ¿eh? Vale, ahora en turno 6 ya podemos tirar el porco spin, lo vamos a tirar en turno 6. Me he querido esperar porque me lo podía limpiar o tirarme otros misiles de esos evolutivos o hacer cualquiera de esas chocadas. Ya tenemos 3 copias. Vale. Vamos a hacer esto por aquí. Vamos a esperar a ver si sacamos algún porcospin más. No creo que tenga muchos recursos, ¿eh? Vamos a hacer esto por aquí, ahora sí que a lo mejor le meto la domadora.
siempre elegimos al Porco Spin. Listo. Y ahora podemos tirar otro Porco Spin y podemos tirarle frenesí también al Porco Spin. Es que hoy va de Porco Spines. Hoy va de Porco Spines, ¿eh? Sería este, ¿eh? Vamos a ver si es que no sea un... un reflejo viviente, iba a decir. Ya casi listo, ¿eh? Esta vez no nos ha hecho falta los pocos pines. Debe tener un contrahechizo, seguramente. Lo sabremos tirando el domesticar bestia, ¿vale? Primero tiraremos el domesticar bestia y... primero tiraremos el domesticar bestia. Vale. Vamos a tener que tirar montón de cartitas para liquidar la partida y para que si tira Zetún, porque lo tiene que tener a punto ya, no nos mate. Estamos en 22. Ya lo tiene, ¿eh? Lo tiene y listo ya. Pero bueno, 6 y 5 ya está muerto, ¿no? Como no saque una barrera de hielo. Ya está. Cazador contra mago. Otro mago, nen. ¿En serio? Tú lo has querido. Van a ser 3 de 3. 3 de 3, maguitos. Está bien, el frenesí de Mulligan, la leona de Mulligan está bien, porque al final lo que nos interesa es... Bueno, también puedes tochar la leona, ¿no? Pero lo que nos interesa más de la leona es poder copiar a un Porco Spin y hacer su último aliento, ¿vale? Que bueno, que 5 puntitos de daño son 5 puntitos de daño. Listo.
Bueno, vamos a darle aquí, bien, poco spin, le hemos tochado. Si no nos lo limpia... Aplastaré vuestros delirios de grandeza. Vale. Vamos a hacer esto por aquí. ¡Listo! A ver si podemos sacarnos el daño con hechizos y tirar el puerco spin. Y en la siguiente ronda tirar el frenesí. Pero... es posible que nos limpie, aquí. Ah, pues no, mira. Un poco burro, el chaval, porque le vamos a meter aquí esto. Ya hemos hecho copias, ahora podemos sacar la domadora, tirar la domadora o tirar la leona o el frenesí. Saboreo. Es que es brutal, nen. Vamos a tirar. Vamos a tirar la domadora. Lógicamente el puerco spin. No eres tú quien elige la varita, idiota. Tenemos un 7-8. ¿Vale? En el turno próximo, que son justamente 7 lo que tenemos de cristales, podemos tirar el puerco spin y podemos tirar otro frenesí. La idea es esa, la idea es ir tochando el puerco spin y haciéndole copias y copias y copias. O podemos incluso hacer la copia de esto. Tenemos aquí 7 y 5, 12 de daño. Si limpia esto, si no limpia esto, más todavía, ¿no? Es imparable. Es imparable. Recomiendo mucho, al 100% recomiendo que juguéis este mazo. Ahí abajo, ahí abajo tenéis los comentarios, la parte de comentarios, para que me comentéis lo que queráis.
Tenéis el botón de YouTube para suscribiros a este canal si queréis apoyarme. Y tenéis el código de este pedazo de mazo para que podáis jugarlo, probarlo y cambiarle cartas. Aunque creo que no sea necesario que cambiéis cartas ninguna porque está rotísimo así tal cual está. Sí. Bien jugar. Vale, pues cogemos aquí. Que fijaos que no. Es que no paran de salir por cospines, ¿eh? No para de salir por cospines, ¿no? Bueno, chavales, habéis visto 3 de 3 y encima 3 magos. Es que podía haber un poco más de variedad y haber luchado contra otros oponentes, pero es que ya veis que con 3 partidas que hemos ganado, veis perfectamente cómo funciona la sinergia de este mazo y que funciona realmente. O sea, os lo aconsejo al 1000%. Que juguéis con este cazador si queréis rankear y si queréis llegar a leyenda rapidísimo, porque es un no parar de ganar y ganar y ganar, ¿vale? Como he dicho antes, ahí abajo tenéis el código del mazo para que lo podáis jugar, compartir, cambiarle cartas, aunque he dicho también que no creo que sea necesario cambiarle ninguna carta porque está espectacularmente construido, es muy estable y que no hay posibilidades de fallar con este cazador. Hombre, a ver, tampoco estoy diciendo que vayas a ganar el 100% de las partidas que juegues, ¿eh? Depende mucho también del mulligan y cómo empieces la partida. Pero bueno, ya habéis visto cómo se debería empezar la partida, cómo se debería ir construyendo el mazo y cómo se debería ir tochando a la carta estrella, que es el post-spin. Haciendo esto, yo creo que será muy fácil que podáis rankear a leyenda y a final de mes tener vuestras recompensas, vuestro botín. Allá abajo también, donde está el código del mazo, tienes el botón de YouTube para suscribirte, para apoyarme a mí, para apoyar al canal y para seguir viendo contenido como este, único, original, y que te va a ayudar muchísimo a final de mes. Seguro que vas a conseguir muchas recompensas gracias al contenido que te traigo, y eso se merece por lo menos como mínimo un like. Y a partir de ahí, si tú te quieres apuntar a esta comunidad, solamente tienes que apretar el botón de YouTube y darle a las campanitas, a las notificaciones, para que YouTube te avise que he subido un nuevo contenido, que normalmente es a diario, normalmente, si no tengo otra cosa que hacer, porque si estoy ocupado, igual es cada dos, pero bueno, normalmente te voy trayendo contenido y todo es así, de este estilo. No tengo nada más que decir, más que nos vemos en el próximo video con más cositas del miniset, con más cartitas del miniset, con más clases con cartitas del miniset y con más cositas de forjados y los baldíos. Hasta luego, chicos. Chao. Brown, now go off the script.